Buenas tardes, profesora Ingrid. Buenas Buenas tardes, tardes, compañero. Profesora, sí. va a dar unos exámenes. Sí, hoy día voy a entregar notas. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Junior. Dicta notas. Sí, no se preocupen. Sí. Tengo que esperar que ingresen todos, ¿ya? Para poder ese. ¿Hoy día va a dar clase, profesora? Les comento que el día de hoy vamos a jugar el juego, ¿ya? ¡Yeah! Yo ya sacaba mi lapicero, mis borradores. Muchas gracias, profesor. Hace tiempo sí, pero chicos, necesito que se descarguen el juego, ¿ya? Ahorita les voy a compartir. No, profesora, no. No podemos, nuestro celular, mi celular que sacaste y a descargar los juegos. Yo me a ver, solo los que pueden, nada más. ¿Ya? Profesora, mándelo chat ya, este chat para ver. Sí, voy a compartir pantalla. Este es el juego, chicos. ¿Lo ven? Sí, profesora, lo vemos claramente. Pueden eliminar el otro para que tengan espacio para este, ¿ya? ¿Se llama quiz? Sí, quizzes se llama, quizzes, es Q. Lo buscamos también bien. Búscalo, después cuando termine, voy a buscarlo. Mientras ingresan sus compañeros pueden ir buscándolo, ¿ya? Profesora, que lo buscamos en donde se instalan los videojuegos. Sí, en Play Store o pueden buscarlo también en Google. Yo lo voy a buscar en Google Play. Ajá. Ahí está, ese es. A ver, un momento, voy a dejar de compartir pantalla. El nombre está en el chat, ¿ya? Profesora, yo sí tengo espacio en mi computadora, ya que también tengo otros juegos. Ah, ya, pero los que están en computadora pueden buscarlo en Google, chicos. ¿Ya? Yo no puedo, profesora. Ya, bueno, no hay problema. Profesora, lo voy a descargar, man. El domingo voy a poder descargarlo porque mi padre me va a ayudar. Profesora. Junior, ¿no sabes eliminar juegos? Se desinstala. Sí, se desinstala. Lo escucho, Christopher. ¿Para qué sirve el juego? Vamos a hacer preguntas de lo que les dije. Una vez que terminamos los sentidos, vamos a hacer preguntas del tema. Sí, el juego lo pueden descargar, como les digo, en Play Store. Y a ver, cuando ingresen la mayoría, voy dictando notas, ¿ya? Vamos a resolver el examen. Ya, vamos a resolver el examen. No. ¿Sí? Yo lo estoy instalando ya. Ya, muy bien. El juego que se llama Kahoot no lo hicimos en el examen. Sí, elimínenlo porque por esta vez he usado el quizzes. El Kahoot no. Ya. Lo que pasa es que para el Kahoot se necesitan dos dispositivos porque tienen que mirar a la pantalla de Zoom y tienen que mirar el celular. Por eso he preferido mejor usar el quizzes. Ya, el quizzes sí se ve. Ustedes pueden salir, o sea, salen del Zoom. No les digo que salgan de la reunión, sino salen a otra ventana
y se puede visualizar la pregunta en el Quizzes para que ustedes puedan marcar. ¿Ya? El Quizzes es un juego para los que recién ingresan. Vamos a jugar un juego hoy día que se llama Quizzes. ¿Ya? Buenas tardes, profesora. Profesora, descargamos Quizzes. Sí, el Quizzes. Ahí les estoy compartiendo la imagen del juego. Profesora, instalado y ya lo instalé. Profesora, ¿el Quizzes lo descargamos ahorita o más tarde? Sí, ahorita mientras ingresan sus demás compañeros para poder darles notas. Faltan tres, ¿ya? Porque profesora, mayormente entran tres. Profesora, no. Profesora. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Así ya, ya lo resolvió todo. Sí, voy a compartir pantalla del examen también, ¿ya? Profesora, ¿lo descargamos en Play Store? Sí, ahí busca esa imagen. Quizzes pones y te tiene que pedir la imagen que estoy compartiendo. Ya, profesora, pero si entro a Play Store, mi cámara se apaga y no me queda prendido mi audio. Ya, ¿qué quiere la profesora? Profesora, ¿lo descargo ahorita? Sí, ahorita descárguenlo, chicos, mientras esperamos que ingresen sus demás compañeros para poder decirles notas. ¿Ya? A todos al mismo tiempo. Profesora. ¿Sí? Sí, lo escucho. ¿Es igual a preguntado? Valentina, hable más fuerte. ¡Ya se está descargando, profesora! Ya, ok. No la escucho, Valentina. ¡Ya, profesora! ¡Ya está instalado! Ya. ¡Ya entré, profesora, en Quizzes! Profesora, ¿ahorita lo descargo? Ya. Profesora, ya estoy trabajando por la computadora. Ya, a ver, entonces, ¿les parece si empezamos? A ver... Ya, profesor, ya estoy. Profesor, ya estoy buenísimo. Ya, a ver, todos sí. Si no, sí. Si todavía no pueden descargarlo todos, primero resolvamos el examen, terminamos y luego jugamos. Mientras le damos chance a todos. ¿Ya? Profesora, da los exámenes. Da la nota, por favor. Ay, no le escucho. Por ahí alguien está hablando muy bajito. Profesora, ya entré en Quizzes. Estoy en el inicio. Profesora, voy a escribir lo que dice ahí. Quizzes Educación. Ya, profesora, hay opciones. Escuela ya. Y de trabajo. No, escuela. Listo, profesora. Ya lo he escrito. Yo no puedo descargar. Ya, a ver, primero vamos a resolver el examen. Ya, mientras terminan de descargar el juego. Y ya al momento que terminamos, yo les indico, niños, ya vamos a jugar y ahí todos entramos a jugar. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Sí, profesora, ya le instalé. Ya, ok. Entonces vamos resolviendo el examen. Ya vamos resolviendo el examen. Descárguenlo y déjenlo ahí nada más. Al momento que yo les indico, jugamos. Ya, porque todavía no entran todos. Buenas tardes, Jerico. Profesora, después del examen, aún no lo digas porque le voy a llamar en esa parte. Después de que realicemos el examen, le voy a llamar a mi mamá para que descargue ese juego. Ya, ok. Algo le entiendo. Ya, por eso, primero resolvamos el examen y luego pasamos a lo que es el juego. ¿Ya, chicos? No me rayen la pantalla. Esperamos un ratito porque yo llamaré a mi mamá en ese rato. Profesora, ¿también se puede trabajar por la computadora? Sí, también. Por eso, a la hora que yo le digo, chicos, ya vamos a jugar, ahí ya todos sacan el juego, bueno, el juego que han descargado o en la computadora lo empiezan a buscar.
Ya, por el momento vamos a resolver el examen. Juego. Ah, para los que recién ingresan, vamos a jugar hoy día este juego, Quizzes, ¿ya? Lo descargan y lo tienen ahí hasta que yo les indique, ¿ya? Valentina, no le escucho nada, Valentina. Le escucho muy lejos. O solo yo le escucho así. Profesora. Yo también le escucho así. Bajito. Yo también, profesora, le escucho a la Valentina lejos. Sí, se te escucha lejos, Valentina. Yo la escucho cerca, profesora. ¿Sí? Qué raro. Ya, bueno, vamos resolviendo el examen, ¿ya? A ver, conforme vamos resolviendo, yo les entrego sus notas, ya. Falta uno nada más, falta uno. A ver. Ya ando para allá. Deja ahí. ¿Ya? Ah, ya, el juego es este, el juego, ya, no hay problema, yo le aviso para que descargue el juego, Valentina, ya, yo le aviso. Pero ahorita ya está. Voy a llamar. Ya, vaya. Ya, a ver, ¿sí se visualiza, niños, el examen? Sí. Voy... Profesora. Sí. Sí. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Nicole. Ya, a ver, ahí tenemos la primera pregunta, ¿ya? Me descargó la aplicación. Y a ver, para los que recién ingresan, vamos a jugar el día de hoy un juego que se llama Quizzes. Ya, pero ahorita no lo vamos a jugar, sino terminando de resolver el examen. Ya, terminamos de resolver el examen y nos ponemos a jugar. Ya, el tema que se va a tratar en el juego son los sentidos. Con eso ya cerraríamos el tema de los sentidos. Ya, a ver, este fue el examen, ¿cierto, chicos? A ver, ya tengo sus notas, Las voy a proyectar ahora. A ver. Sus notas se las proyectan. ¿Cómo era antes, chicos, con la profesora? Yo a mis alumnos les envío por el chat de Zoom sus notas. ¿A ustedes les colocan en la pantalla sus notas, sí? Sí, sí. Sí, profesora. En la pantalla. Sí. Ya, entonces terminamos de resolver y yo les pongo en la pantalla las notas de cada uno, ¿ya? Ok, a ver, miren. Aquí en la número uno me dice, completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro. Yo tenía, bueno, ustedes tenían que completar con estas palabras, ¿cierto? Con estas palabras tenían que completar en los espacios en blanco, ¿ya? Entonces, para ello teníamos que leer, ¿cierto? Esta pregunta se elaboró en base al ecosistema, ¿ya? Ustedes tuvieron que repasar lo que es el ecosistema y recordar la definición. Ya en la letra A me indica la definición de lo que es el ecosistema. Entonces, si yo me acuerdo de la definición y de lo que estudiaron con la profesora Yesabela, a mí me dice que el ecosistema es un conjunto, ¿cierto? Es un conjunto. Ya, los que pusieron conjunto ahí, muy bien. Ya, entonces conjunto, es un conjunto, no se olviden. Ahí está. Es un conjunto y una vez que ya yo lleno la palabra conjunto, lo tacho, ¿cierto? Para no equivocarme. Ya está. Para indicar de que ya usé esa palabra, ¿verdad? Listo. Entonces, si ya usé conjunto, ahora me sobran otras 5 palabras. Entonces, ¿qué me dice? El ecosistema
es el conjunto de qué? De todos los organismos. Exacto, muy bien. Organismos. Muy bien. Excelente. Listo, una vez que ya completé esa palabra, la tacho, ¿cierto? La tacho para ya no confundirme. Listo. Ahora vamos con la tercera palabra para completar la definición. Abiótico. El ecosistema. Abiótico. Y me dice, el ecosistema es el conjunto de todos los organismos que pueden ser bióticos y faltarían los que ya me mencionaron. ¿Cuáles son? Abióticos. Abióticos, muy bien. A ver, Nicole, ¿cuáles son los seres abióticos? ¿O los organismos abióticos? ¿Terrestre o acuático? Ya, pero ¿son los que tienen vida o los que no tienen vida? Los que tienen vida. ¿Segura? Profesora, yo. Ya, a ver. No, profesora, yo. Ya, a ver, Amy. Son los que no tienen vida los abióticos. Muy bien, los que no tienen vida, ¿verdad? Los abióticos, los que tienen vida. Exacto. Listo, muy bien. Entonces ya completamos la definición. Me dice que el ecosistema es un conjunto. ¿De qué? De todos los organismos que pueden ser bióticos, es decir, que tienen vida, y abióticos, es decir, que no tienen vida y que se relacionan entre sí, ¿ya? Que se necesitan ambos para poder existir en el ecosistema, ¿ya? Listo, entonces ya quedó clara la definición de ecosistema. Ahora vamos tachando las palabras que ya usamos. A ver, hemos usado abióticos. Ya está. Listo. Ahora vamos con la letra B. Ahora viene lo que me menciona Nicole, ¿no? Las clases de ecosistema son... ¿Cuáles son? Y acuáticos. Acuáticos. Yo puse así, profesora. Acuáticos. Y si lo han colocado acuáticos y terrestres o terrestres y acuáticos, igual valía, ¿ya? Porque sí, es lo mismo. Yo lo puse. Sí, es lo mismo. No importaba el orden. Lo que importaba es que estén las dos palabras ahí, ¿ya? Listo. Entonces, las clases de ecosistema son acuáticos y terrestres, ¿ya? Listo. Muy bien. El ecosistema acuático se desarrolla en el mar, ¿cierto? Ahí tenemos distintas especies, tenemos los tiburones, las ballenas, los peces, todos los animalitos vivientes que están ahí forman parte del sistema, del ecosistema acuático, ¿ya? Y también los inertes, tenemos por ejemplo las plantas, ¿cierto? Las algas, ¿qué más? Las estrellas de mar, ya son, también forman parte del ecosistema acuático. En el terrestre, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Está en la tierra. Caballos, perros, gatos. Exacto, todo conejos, lo que nosotros podemos observar. Y también está el ser humano, ¿cierto? Que forma parte del ecosistema. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Entonces vamos tachando ya las palabras que hemos usado, ¿ya? Hemos usado acuáticos y hemos Profesora, ¿puedo tacharlo yo? Con celeste, ¿sí? Ya, a ver, ya. Una vez que terminamos el agua lo tachan, ¿ya? A ver, el componente principal del ecosistema acuático es, ya lo mencioné, ¿cierto? Agua. Exacto. Claro, por descartes también sería el agua, ¿no? Porque es el único que sobra, ¿ya? Pero sabiendo la definición, puedo decir que es el agua, ¿verdad? Porque si yo digo que el ecosistema acuático se desarrolla en el mar principalmente está compuesto por agua, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces voy a completar aquí la palabra que falta. Ya está. Ya te eché, profesora. Y eso era lo único que tenía que hacer en la
primera pregunta, ¿ya? Esa pregunta ahí está, el puntaje valía 3 puntitos, ¿ya? 3 puntitos. Si lo hicieron todo, tenían 3 puntos, ¿ya? Listo, entonces vamos con la letra B ahora sí. Perdón, con el número 2, ¿ya? Con las uniones. Yo tacho, profesora, también 1. Ya, por ahí les voy a dar la opción de que puedan unir ustedes, ¿ya? A ver, voy borrando, ¿ya? Voy borrando. No, la tercera, profesora, yo 1. La tercera. Ya, pongo... ok, voy borrando aquí. Ya, voy borrando. Corrijan, de repente por ahí alguien se equivocó o le faltó. Aunque no creo, porque la mayoría lo han hecho. ¿Ya? Entonces, a ver, voy borrando. Ah, por ahí, a ver, Daniel, corrija esa parte. ¿Ya? Tómele captura. Tómele captura para que pueda corregir. Ya listo, sí le tomo captura a Daniel. Profesora. ¿Sí? ¿Profesora, tengo que tomarle su foto? Sí, porque profesora, usted ahí se confundió. Es que profesora, yo no sé tomar foto, profesora, eso de ahí. Ay, ya. Captura. Profesora, ¿canto? Yo voy haciendo la 3. ¿Sí? Ay, vamos en orden, si no nos perdemos. Ya, hija, pero igual, tú me ayudas para la 3, ¿ya? Tú me ayudas para la 3. Ya. ¿Ya? A ver. Muy bien, el último. Ya, ¿alguien le tomó captura? ¿Nadie? A ver, ya bueno, Daniel, entonces ya sabes cuáles son las alternativas correctas, ¿ya? Yo le tomo captura. Ya, a ver, Estefano puede tomarle para pasarlo al grupo para que Daniel pueda corregir ahí. Espere, profesora, puede ir al baño. Profesora, ya entramos al quiz. Ya, a ver si sí, me indica Estefano. ¿Profesora, puede ir al baño? Vaya, no se demore. Ya está, ahora sí. Ya, ahora sí, ¿verdad, Estefano? Christopher, no rayes la pizarra. Ya, muchas gracias. Ya, ahora sí. Listo, vamos con la número 2, ¿ya? A ver, 5 voluntarios, levanten la manito. A ver, 5 voluntarios. Ya, a ver, Junior, Valentina, Daniel, Estefano. Ya, los 4 y Estrella, ¿ya? A ver, primero, a ver, vamos con, a ver, Estefano. Una, sí puede. A ver, una. Primero lea el primer recuadro y únalo con el concepto. Ahí la instrucción es, une cada concepto con su definición. Ya, lo que tiene que hacer Estefano y los chicos que levantaron la mano. Yo no es levanté leer. La mano. Sí, yo Estrella. La mano. Sí, Estrella, usted también. Ya, pues. Ya, a ver. A ver, Estefano, lea el primer recuadro y une con el que cree que es el concepto. Son aquellas que se producen en una misma población. Ya, una. Espere. Yo la siguiente, profesora. Ya, a ver, los voy a dejar unir. A ver ustedes,
¿Cómo? Ya, a ver, a ver. Profesora, yo no puedo unir así con lápiz. Así de pesado, no puedo. Ya, a ver, Junior, dígame, lea la segunda, el segundo recuadro y usted me indica. Profesora, únalo con tal palabra. Son relaciones entre organismos de distinta especie, donde solo una es la beneficiada. A ver. ¿A qué concepto pertenece esa definición? A las relaciones interespecíficas. Muy bien, muy bien. Ya, a ver, voy uniendo entonces. Su amigo Junior me dice que son relaciones entre organismos de distintas especies donde solo una es la beneficiada. Me dice que son relaciones interespecíficas, ¿ya? Ahora, a ver, Valentina, lea el tercero y me indica cuál es el concepto. Valentina, no se le escuchó nada, pero vamos a ver con cuál usted puede unir, ¿sí? Yo, profesora. Yo creo que es mutualismo. Ah, ya, ya, ya. Ya, bueno. A ver, Estrella, entonces. ¿Sí dice? Ya lo uno, profesora, la tercera. Lea y lo une. ¿Cuál? ¿La tres? Lea la o tercera la cuatro y lo une con la palabra que corresponde. La tercera, porque Valentina no se la escuchó mucho. Es mutual. Ah, no. Mutualismo ha dicho, mutualismo. Mutualismo ha dicho, a ver. Ya. Es la. Lea, lea, lea. A ver, es la asociación de dos especies en la que solo uno se beneficia y la otra ni se perjudica ni se beneficia. A ver, ¿cuáles relaciones inter? Ya, profesora, ya uní. Ya, a ver, ¿quién más levantó la mano? Daniel, me parece. Ah, ya, Daniel, sí, a ver, lea y una. Es la relación de varias especies que se unen para beneficiarse mutuamente. Es mutualismo, profesora. Ya, muy bien, Daniel, correcto. Listo, profesora. Ya, muy bien. Ok, listo. A ver, ¿quién fue el último que levantó la mano? ¿Quién fue? Estrella fue. Ya hizo ya. No sé quién. Sí, la Estrella. Valentina. Ya, bueno, entonces voy corrigiendo entonces, ya voy corrigiendo. A ver, en el primer concepto me dice son aquellas que se producen en una misma población. La palabra clave, chicos, está en misma población, ya, en la misma población. Eso me indica que son relaciones intraespecíficas, intraespecíficas. Ya, no se confundan, no se confundan. A ver, vamos borrando por acá. Ustedes han estudiado lo que llevaron con la profesora Isabela. Uy, ya lo borré.
¿ya? Me indica que son relaciones intraespecíficas, ¿ya? Entonces, ese concepto va con esta palabra, relaciones intraespecíficas. ¿Ya? En la número 2 me dice, son relaciones entre organismos de distintas especies. Aquí está la palabra clave, distintas especies, ¿ya? Donde solo una es la beneficiada. Entonces, si se da entre distintas especies, quiere decir que son relaciones interespecíficas, ¿ya, chicos? No se confundan. Por ejemplo, si ustedes les dicen, relacionarse, ustedes tienen que relacionarse con más personas. Ah, entonces no somos de, tal vez con un niño o con una niña. Entonces son de diferentes sexos, ¿cierto? Son masculino y femenino. Entonces son de distintas especies. Ya, se podría decir así. Se podría decir así. Ya, pero por ejemplo, si es un solo grupo, por ejemplo, ustedes son tercer grado. Ustedes no pueden llevar clase con los de tal vez cuarto o quinto, ¿cierto? Porque ustedes pertenecen a un grado que es tercero. Entonces, esas serían relaciones intraespecíficas, ¿ya? Porque es entre una misma población, ¿ya? Ustedes aquí internamente están relacionándose intraespecíficamente, ¿ya? Pero si ya me dicen, a ver, tercero, cuarto, quinto del colegio Renovación, por favor, salgan a formar, tal vez, ¿no? Entonces ahí ya sería tercero, cuarto y quinto, ahí ya ustedes están con distintos grados, ¿no? Ya con distintos compañeros, ¿cierto? Entonces ahí ya son, se puede decir distintas especies. Esa ya sería una relación interespecífica. ¿Ya, chicos? Espero haya quedado claro en esa parte. ¿Ya? Intraespecíficas es una misma población. Y cuando me dicen interespecíficas, inter son distintas especies. ¿Ya? Listo. A ver, entonces pasamos al 3. En la 3 me dice, es la asociación de dos especies en la que solo uno se beneficia y el otro no se perjudica ni se beneficia. Eso, chicos, es mutualismo. No es mutualismo. No es mutualismo. Es comensalismo. Comensalismo. Exacto. Comensalismo. ¿Ya? Sí. No se confundan en esa parte. Ahora vamos a ver la diferencia, ¿ya? Ahora vamos con el 4. Me dice, es la relación de varias especies que se unen para beneficiarse mutuamente. Ahí está la palabra, ¿cierto? Mutuamente. Ah, sí. Mutualismo. Me dicen que las especies, exacto, se van a beneficiar mutuamente. Entonces estoy hablando de mutualismo. Muy bien, Estrella. Ahora sí es mutualismo. ¿Ya? Ahora sí. Antes no, no te confundas. ¿Ya? Listo. Entonces ya queda por descarte la última, ¿cierto? Miren, chicos, si ustedes no sabían la 3, podían dejarlo ahí, seguir resolviendo el resto y ya veían que les sobraba y ahí podían unir, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque la última me dice, es la relación denominada parásito, que depende de otra llamada huésped. Ah, cuando me habla ya de que hay una relación donde hay una que es un parásito, entonces habla de parasitismo, ¿verdad? Muy bien. Listo. Sorry, profesora. Estrellita, ahí es. Sorry. Ahí está. No, no te preocupes, hija, estás ayudándome. Lo rayé por las puras, pensaba que estaba en la pantalla, mamá. Listo, muy bien. Ya, entonces, si ustedes hicieron las 5 correctas, se llevaban 5 puntitos. Ya cada una valía 5 puntos. Perdón, cada una valía 1 punto. Si ustedes se equivocaron en una, pues no se le tomaba en cuenta, ¿no? Pero si, por ejemplo, solo hicieron 3 o 2, ahí 3 puntos, 2 puntos, se les tomaba en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos aquí explicando para que no se confundan, ¿ya? A ver,
Por ejemplo, tal vez les habrán dado el ejemplo en el comensalismo del tiburón, ¿cierto? El tiburón con la rémora. ¿Qué es la rémora? Son como unos animalitos o ácaros que son como insectos, algo así, ¿ya? Y donde estos se impregnan en el tiburón, ¿ya? Entonces ahí quitan los excrementos, algo así, ¿ya? Y entonces aquí, ¿quién se beneficia? El tiburón, ¿cierto? Y la rémora, no pasa nada, ni se beneficia ni se perjudica porque el tiburón no le hace nada. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, en el comensalismo solo uno se beneficia. ¿Ya? El otro, no, al otro no le pasa nada. ¿Ya? Entonces, no se confundan ahí en esa parte. ¿Ya? No se confundan. Para que lo tengan claro para ya de repente algún otro examen, ya no, algún otro examen ya no se confunda. A la 3. Entonces, esa sería sí, la número 2, ya vamos borrando y pasamos a la número 3. Pero falsa, ¿cierto, profesora? Exacto. En la 3 me dice completa con V si es verdadero o con F si es falso. Ya, según corresponda. Ya, a ver, un momento. A ver, voy a compartir así. Así mejor. A ver. ¿Sí se visualiza? Sí, profesora. Profesora. Sí, la primera profesora. Dame ya, vamos leyendo, a ver, ya está. A ver, ¿qué me dice la primera? A ver, leemos la instrucción primero. Completa con V si es verdadero o con F si es falso según corresponda. Cada pregunta, si respondían correctamente, valía un punto. Ya me dice... Los sentidos nos permiten conocer el mundo que nos rodea. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, Estrella ya lo colocó. Muy bien, verdadero, ¿verdad? Listo. Eso ya lo habíamos trabajado en clase como parte de la definición. Ya, los sentidos son aquellos que nos permiten conocer nuestra realidad, ¿cierto? Listo, muy bien. Ok, ahora vamos con la letra B, me dice. ¿Sí? Yo tacho. Ya, a ver. Ok, vamos con la letra B. Me dice, la epidermis es la capa interna de la piel en donde nacen los vellos hacia la parte superior. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Falso. Estrellita ahí puso verdadero. No, chicos, no es verdadero. Es falso, porque la capa interna, ¿cuál es? Profesora, ¿cuándo va a decir los exámenes? Epidermis. No, la capa interna, ¿cuál es? La dermis. La dermis, muy bien. La epidermis es la capa externa, ¿ya? Externa, es la capa externa. La dermis es la capa interna, ¿ya? Entonces, esa sería falsa, ¿ya? Ahora vamos con la letra C. Las glándulas lacrimales producen lágrimas para humedecer y limpiar los ojos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesora, verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero, muy bien. Esa fue la definición que dimos en clase, ¿cierto? Que las glándulas lacrimales tenían como función limpiar el ojito, ¿cierto? Muy bien, vamos con la letra D. Me dice, el sentido del olfato nos permite captar
solo olores agradables. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Falso. ¿Por qué falso? Porque el sentido del olfato puede captar todo tipo de olores, ya sean agradables o desagradables. Agradable y desagradable. Ajá, exacto. Muy bien. Excelente. Hasta puede captar hasta 10 millones. Exacto, lo habíamos mencionado, ¿cierto? Millones de olores. Muy bien. Muy bien, listo. Por ahí ya lo marcaron, pero vamos leyéndolo. Los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, se localizan en el oído medio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Ya lo están colocando. Muy bien, verdadero. Exacto, porque en el oído medio les dije que se encontraban los tres huesecillos que eran, bueno, que al ser chocados con el tímpano, estos vibraban, ¿cierto? Muy bien. Listo. Y la última me dice, en la lengua se encuentran las papilas gustativas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien, ya lo colocaron también. Excelente, chicos. Si ustedes colocaron estas respuestas, verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Aquí no hemos corregido. Aquí es falso. Ahí está. Ya lo coloqué, chicos. Gracias. Ya está, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Tenían 6 puntitos ahí, se lo hicieron de esa forma, ¿ya? Listo, vamos con la número 4, ya vamos terminando. Vamos terminando y les pongo sus notas, ¿ya? O sea, yo en una hice mal, ¿entonces me bajarían un punto? Sí, exacto, se le baja un punto. Ah, Estrella, esa parte no me la mandaste, Estrella, ¿no la hiciste? Yo sí la he enviado, profesora. No, revisa en el celular del que me mandaste, no encontré esa pregunta. Me había olvidado de mencionarte antes de resolverlo. Sí le he enviado, profesora. Sí le he enviado. A ver. Sí le he enviado, profesora. A ver, voy a revisarlo de nuevo. Ya, voy a revisarlo de nuevo terminando de resolver, ¿ya? Porque no lo encontré yo. Yo sí le he enviado, profesora. Y no me he copiado. Yo sí le he enviado. ¿Cómo nos vamos a copiar si no estamos en aula? Sí, pues. Sí, pues. Yo sí le he enviado, profesora. Qué de raro repente que no le haya no cargó la imagen. Ya, a ver, sí le he enviado, le vuelvo a enviar. ¿Por qué no me he copiado? Déjeme revisar yo. Si lo he enviado, entonces ahí debe estar. Ya, porque solo hay 3 fotos, hija. Ve bien, solo hay 3 fotos. Esa que le envié es la misma. Y no me he copiado porque la he escrito con lapicero. A ver. Y no teníamos. A ver. ¿Sabes? No entiendo. Yo lo vi rapidito. ¿Ya lo vio?
momento. ¿Por favor, puedo ir al baño rápido? Sí, vaya, vaya, vaya. Ahorita le enseño entonces, profesora, si no lo veo. Ah, ya, estrella. Yo me refiero a la de verdadero y falso. No me las envié. Ah, sí la envié. ¿Qué? No me las he enviado. Mira, mira, revisa. No está lo de verdadero y falso. A ver. Yo lo... ¡Ah! Pero acá no tengo las hojas. Guardadas no tengo. Yo sí le he enviado, profesora. No, verdadero y falso no, no está. Ya lo viste, ¿verdad? No está verdadero y falso, por eso. Ah, profesora, entonces, porque todavía yo no he copiado nada de mi cuaderno ni lo he visto. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? A ver, envíelo, a ver, la evidencia de no que también lo he tomado nada. Ese día la foto. Ahí está. Tengan cuidado, chicos, para la otra, ya, tengan cuidado. Sí, bueno, ya veo que sí, no, no se ha copiado porque ya están las respuestas diferentes, ya. Ok, yo lo voy a revisar entonces antes de enviar las notas, ¿ya? A ver, seguimos resolviendo entonces. Seguimos resolviendo, ¿ya? A ver, vamos con la número 4. Me dice, completa el cuadro con el órgano que corresponde a cada sentido. Ya, muy bien, por ahí ya están queriendo completar. Lo único que tenían que hacer es colocar el órgano principal, ¿verdad? El órgano principal ahí donde lo indica. Entonces yo les pregunto, ¿el órgano principal del tacto cuál es? La piel. La piel. La piel, excelente, muy bien. La piel. A ver, yo lo voy escribiendo ya, chicos. Ustedes solo la parte de unión, porque si no, no se visualiza. Ya, profesora. Ya, no se preocupen, gracias por su colaboración. Ya, de repente algunos por ahí no lo han hecho, entonces ahí para que se vea más claro. Ahí está, la piel. ¿Ya? Profesora, sí. La vista, el ojo, profesora, el ojo. Muy bien. El ojo. El ojo. El ojo, profesora. Ojo. Ojo. Punto ojo. Lo borro si quiere, profesora. Ya. Listo. Aquí en el olfato, facilísimo, ¿verdad? Sí, nariz, 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 nariz. Nariz. Excelente. Orejas. Oreja. Oreja. ¿Seguro? Lengua, profesor. Lengua. En el oído, es el oído, chicos, no es la oreja. Sí, profesora, sí lo he hecho, yo pensaba que no lo he hecho, estaba mal. ¿Ya? Ya lengua. Está. Y en el gusto, la lengua, ¿cierto? La lengua. Muy bien. Ya está. Excelente. Profesor, listo, yo lo hago el de abajito. Ya, ok. A ver, entonces ya lo tienen, ¿verdad? Piel. Del tacto es la piel, de la vista son los ojos, del olfato la nariz, del oído es el mismo oído y del gusto la lengua. Ya, listo. Voy borrando entonces. Ya está. Ahora vamos con la última pregunta. Yo lo hago, yo lo hago. Yo lo hago. Ya, que es acerca... Yo, profesora, yo dije la última. Ya, que lo hago, Jerico, po. Ya, a ver. Profesora, yo. A ver, ¿quiénes me dicen yo y no me dicen su nombre? Yo, Estrella, profesora, ya lo marqué dulce. Ya, muy bien. Jerico por ahí está poniendo, ya, muy bien. Voy a poner de vuelta dulce porque esto está feote. Amargo, muy bien. Christopher está llenando también, muy bien. Uy, por ahí sus intentos de escribir. A ver, ya, salado y aquí ya Christopher está queriendo escribir
ácido. Ahí lo he hecho bien, profesora. Agrio, ¿cierto? Ya, muy bien, así chicos. Así lo he hecho igualito. Miren, yo aquí he tomado en cuenta ortografía también, por si acaso. Aquí lo voy a escribir, a ver, amargo, ¿ya? ¿Por qué digo que tomo en cuenta ortografía? Porque algunos me han escrito dulce con S. Y dulce es con C, ¿cierto? Dulce es con C, no es con S, ¿ya? He tomado en cuenta ortografía también. Aquí es ácido, ¿cierto? Ácido llevaba tilde en la A y era con C, no con S. ¿Ya? Ácido o agrio, cualquiera de los dos. Y aquí salado, pues, ¿ya? Ya está. Muy bien. Si lo han hecho todo eso, tenían 3 puntitos. Listo, chicos. Entonces, esa fue la resolución de todo el examen. ¿Ya? Ahí ustedes corrijan o pónganse buena, mala. ¿Cómo lo hicieron? Ya, yo ahora les voy a dar sus notas. Ya, a ver, me dan un momentito, termino de revisar a Estrella, que faltó una preguntita. Y yo les entrego las notas. Ya, a ver, denme 5 minutitos, chicos. Ya. Profesora, ¿ya va a decir la nota? Sí, 5 minutitos voy a terminar de revisar a Estrella para colocarle su puntaje. Profesora, no se puede descargar. Profesora, ¿vamos a jugar el quizzes también? Sí, sí, sí. Vayan preparando su quizzes, chicos. Mientras termino aquí de ponerle sus notas, ¿ya? Profesora, yo lo tengo. Profesora, yo lo tengo. Yo todavía, ya te lo encargo. Ya, profesora, no puedo. Ya, no hay problema. Los que no pueden, igual ven el juego porque son preguntas del curso, ¿ya? A ver, chicos, el código es 06. Pero nada, todavía me falta un poquito ya para descargar. Pero, profesora, espera. Listo. ¿Pero dónde entro, profesora? ¿Cuál es? Profesora, ¿dónde entro? Silencio, chico. Un momento. Silencio. Ya, profesora, ya entré. ¿Dónde dice? Enter a Game Code. ¿En inglés está esto? Sí, ahí. Introducen ese código que dice 0603723. Ese. ¿Cómo, profesora? ¿Me puedo repetir? Ah, no lo ve, Daniel, ¿verdad? 06. Quiero ir. ¿Cero? ¿Pero cuánto, profesor? ¿6? Ya. 03. ¿Cero? ¿Es esta? Ya, profesora. Profesora, ¿es esta? Profesora, se me desinstaló. Ahorita que lo vuelvo a descargar. Ay, ya, sí, Belén, tienes que ingresar. Profesora, al juego, Belén. Profesora, el que le mandé ahorita. ¿Así es el código? A ver, un momento. Chicos, ¿alguien puede escribir al chat? No me sale el chat. Profesora. Sí, ese Belén. Ahí tienes que poner el código en la parte de arribita, en la parte de arriba. Sí, ahí arriba. Tienes que escribir el número que voy a dictar ahorita. ¿Alguien escribió el chat? Cero, seis, cero, tres, siete, dos, tres.
¿Qué show tú? México, la música. Profesora, seis, cero, tres. Ya, a ver, un momento. 2, 3. Profesora, se tiene que descargar haciendo algo. Se tiene que descargar así. Sí, no hay problema. Mientras yo voy colocando sus notas, ¿ya? Yo voy colocando sus notas, no se preocupen. ¡Profesora! ¡Profesora, le acabo de mandar ese de ahí y ahora estoy ahí, profesora! Ya, a ver, si no, a ver, chicos, a ver, salgan un momento para que puedan ver sus notas. Ya, a ver, porque si... ¿Salimos de Zoom? Profesora, mejor tú ponlo en el mío. No. Profesora, mejor tú ponlo en el mío porque yo estoy en el celular de mi prima y mi mamá no me puede prestar su celular porque ya se descargó. 40, se descarga. Uy, no le escucho nada, Valentina. A ver, chicos, entren todos todavía acá al Zoom para poder compartirle sus notas. Ya se profesora, ahí estoy acá. ¿Salimos, profesora, del Zoom? No. Ahorita quédense aquí porque voy a colocarle sus notas. ¿Ya? Ya. Ya, ok. Pero vayan descargándolo este Quizzes, ya los que todavía no han podido. Profesora, yo todavía no lo termino. Ya, no hay problema. Ya tengo Quizzes. ¿Cómo es esa cosa, profesora? No le entiendo nada. Ya, ahora lo vemos. ¿Ya? Profesora, yo no entiendo nada del quiz, no entiendo, profesora. A ver, ¿qué les sale? A ver. Ah, ya, tienen que descargar la aplicación. A ver, vamos a ver cómo sale. Profesora, esto me sale a mí. A ver. A mí también me sale así, profesora. ¡Profesora! Yo le mandé una foto al grupo, profesora. Estoy ahí, profesora. Así me sale. Así me sale, profesora. A ver cómo a Daniel sí le salió. Es que yo he puesto la clave, profesora, que usted ha puesto ahí. Yo he puesto 060372 3. Ya. Donde le salga join a game, ahí arribita, ahí tienen que colocar ese código que les dije. Profesora, yo estoy enter your name. Ajá, ya, ahí tienes que colocar tu nombre, Daniel. Profesora. ¿Sí? Yo ahí le mandé una foto, lo que me sale a mí, pero yo no me acuerdo lo demás. ¿Y Machuco, profesora, entré? Ah, ya. Ya, profesora, entré. Ya, Christopher, ahí donde estás escribiendo, ahí escribe tu nombre, porque ya pusiste el código, ¿verdad? Ya lo pusiste. ¿Sí? Borra eso que pusiste. ¡Profesora! Yo. Ahí ¡profesora, entré! ¡Mira, yo le mandé! Ah, mi nombre. Ya mandé al grupo, profesora. Dice, me, Ingrid, Jacobo. Sí, ya. Profesora, ya lo... ¿cuál es el nombre del código para el juego de Quizzes? A ver, ahora lo comparto. ¿Ahora qué hago, profesora? Profesora, no entiendo ahí. Nada. Daniel, espere ahí, todavía... ¡Ahora, Machuco! No, todavía no presione nada.
¡Ya! ¡Entró! ¡Christopher entró! Sí, también. A ver, para los chicos. A ver, Belén, ¿pueden enseñarme su pantalla de nuevo? A ver. A ver, niños, ¿a ustedes les salía lo que le sale a Belén? No. A ver. ¿Dónde, profesora? A ver. Un momento, Belén. A ver, para verlo, espérame. ¿Qué? Ah, ya, Belén, ahí donde estás escribiendo, ahí tienes que colocar 0, 6, 0, ahí tienes que colocar los números que están, ahí donde estás escribiendo, ahí tienes que colocar estos números, ya, chicos, en la parte de arriba, ahorita comparto pantalla, Belén. Ahorita comparto. ¡Ah! Es el 0603723. Esos números colócalos ahí, Belén. Ya, sí, ahí ya veo que ya entró Maricielo, Nicole, Jerico, Christopher, Daniel. ¡Ah, entró Erika, profesora! Sí, listo. Tengo que hacerlo. Profesora, se mira que carga. Ah, Valentina tiene que eliminar. Elimine Kahoot, Valentina, pues entonces. Elimine un juego, elimine Kahoot para poder instalar Quizzes. Profesora, a mí me sale Enter Your Mame. Mame. Ahí, ahí profesora, donde les dice profesora, Enter Your profesora, Name es nombre. Profesora, a mí me sale lo ADI. Ah, sí, es que yo tengo que iniciar el juego. A ver, Belén, ¿sí colocaste el número ahí donde estabas escribiendo? Profesora, no puedo ahí escribir más. No se puede escribir más. Cero, no se puede escribir más. Yo no puedo. Qué raro. Entonces, a ver, sal del juego y vuelve a ingresar. Pero tienes que colocar ese código que estoy encerrando. Ahí donde te sale Enter Your... Ah, no, Join... No tienes más, profesora. Cierra el juego y vuelve a ingresar. Cierra el juego. Profesora, ¿cómo se juega esto? Ah, son preguntas, chicos. Ustedes les va a salir la pregunta. Y ustedes... Profesora, que me chupó. Todavía, yo le voy a dar a empezar. Dijiste la palabra mocucho. Belén, arriba, en donde dice, enter, arriba de ese es el, arriba de ese azul, ahí tienes que colocar los números, estos números que están encerrados aquí, mira en pantalla, eso que está encerrado tienes que colocar ahí. 0603723. Así me sale, profesora. Ya, listo. A ver, ¿me avisan para jugar al final sus notas o ahorita ya? Ahorita, profesora. No. Sí, ahorita, profesora. Entré, profesora, ya. Ya, profesora, ya pude entrar, mire, y aquí está, sale, aquí, mira, ¿qué hago ahora, profesora? Ahí pon tu nombre. Ah, ya, profesora. Ya, ok, a ver. Entré, profesora. Ya, a ver, ahora lo verifico. 2, 4, 5. ¿Qué? ¿Cuántos somos? 9. A ver, voy viendo, a ver, son... Ah, no, ¿quién colocó mi nombre? Yo no, profesora, ya me he puesto Jerico.
A ver, corríjanse ahí. No pueden ponerse Ingrid. A ver, ya está Estefano, Belén. ¿Sí? Yo no encuentro el botón de empezar. Ah, no, eso yo lo voy a colocar. Eso, una vez que yo le doy empezar, automáticamente ya ustedes pueden iniciar también. Sino que estoy esperando que todos ingresen. La profesora, ¿qué va? Sí, entré, ¿verdad, profesora? Estrella, creo que te has puesto mi nombre. Deberías ponerte ahí el tuyo en donde decía enter your name. A ver, regrese. Profesora, se me fue el internet. Junior, entra a Kisis. Profesora, ¿dónde sale un carro? Entra a Kisis. Y de acá te digo el código para que puedas entrar a jugar. Bien. Ya, a ver, niños, ya tengo sus notas. Voy compartiendo sus notas para poder jugar ya, de una vez. Ya voy compartiendo sus notas. ¿Las pueden visualizar? Sí, profesora. Oh, no. Profesora. Ay, no, mi nombre. No más. Gracias, profesora. Ya, felicitaciones a Junior, que obtuvo la más alta nota, y a Sumi. Ya, muy bien. El resto ya se habrán podido dar cuenta en qué fallaron, ¿ya? En qué fallaron ya se habrán podido dar cuenta porque ya resolvimos el examen. ¿Ya? Entonces, ahora sí, chicos, ya todos vieron, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Entonces, ya, ahora sí procedemos al juego. Ahí aparece. Sí, ahora ya. Todos vieron, ¿verdad? Todos vieron sus notas, ¿sí? Sí. Ya, listo. Vamos con el juego entonces. ¡Falta Valentina, profesora! Valentina falta. Profesora. Ay, ya. Profesora, no pude entrar al juego. Estoy descargando mi computadora, pero no pude. Yo recién acabo de entrar con la tablet. Ya, no hay problema, todavía puede ingresar, no le doy iniciar todavía. ¿Ya lo vio Valentina? El número de la clave. ¿Sí? ¿Ya vio Valentina sus notas? Su nota, perdón. ¿Sí? El número de la clave, aún no entro. Ah, ya, está ingresando el juego, me dice. Ah, ya. Profesora, ¿me puede dar la clave de juego? Ah, ya, sí, ahí está. ¿Directo, profesora? Ya, a ver. 06. Cero, tres, siete, dos. Y tres. ¿Alguien se puso Ingrid? No, profesora. Hay doble Ingrid. Yo no. Sí, pues no sé quién es. Hay que averiguarlo. Por error, alguien de repente se. Ay, a ver. Ah, ya entró Valentina. Muy bien, ya entró. Ya entré.
A ver, voy a eliminar a Ingrid y vuelve a entrar, ¿ya? Quien haya sido, vuelve a ingresar. Ya, de repente se ha confundido. Ya, a ver, vuelve a ingresar. ¿Quién fue? Vuelve a ingresar. Profesora, ¿usted también va a jugar? No, yo estoy aquí solo para visualizar. No puedo. Porque tienes que, luego que ingreses el código, tienes que ingresar tu nombre. Ah, mi nombre. ¿Tu juego? No. ¿Puedo iniciar lo que está en su pantalla para que yo lo haga? Sí, igual voy a compartir pantalla. Ya, a ver, entonces ya podemos iniciar, ¿sí? Sí. Estamos 8. ¿Quién falta ingresar? Junior. Junior, Estrella y... Ya, profesora, ya estoy. Sí, Valentina ya está. Ah, Amy falta también. Faltan tres, profesora. ¿Quién es Estefan P? Estefano. Porque la niña dice Estefano. ¿Hay algunos niveles que lo vamos a poder desbloquear? Sí, a ver, ya. Amy va a ingresar. No, no va a ingresar Amy. Ya, entonces le doy de una vez, ¿ya? ¿O alguien está ingresando? Profesora, no puede todavía. Toma por la clave y tu nombre. Y toma, y también con... Enter. No puedo. En el WhatsApp está. Entra ahí por ahí. Ya vamos a jugar. Avísenme, chicos. Arriba de donde dice enter a join, algo así, join, no sé qué, arribita tienen que poner el código. El código es estos números. A ver, o si no, les voy a enviar un enlace directo, a ver. Profesora, ahí es donde se puede poner inglés o español también hay. A ver, ahí, a ver, entren en el... ¡Está en el grupo! Profesora, yo me voy a poner como Estefan. Empezar tiene... Profesora, el mío está en inglés, profesora. Sí, pues, está en inglés de algunos. Profesora, yo me voy a poner como Estefan. Pero ¿qué se pone ya, para que pueda? Un momento y le doy iniciar. Espera, profesora, no. Ya avísenme. Junior, ¿sí pudo? No se puede, profesora, nomás aparece en juego, donde he presionado, donde eso me ha mandado, le he presionado y nada, solo aparece en juegos. Ah, tiene que colocar arribita de donde dice, hay un recuadro azul donde dice in my join, algo así, join, no me acuerdo exactamente, pero en la parte de arriba de ese recuadro azul tienes que colocar el código.
Conmigo son 12. Ya, bueno, vamos iniciando entonces. Para la otra clase, ahí traten de descargarlo bien y ya, para que puedan jugar, ¿ya? Igual Junior... ¡Espere! Ya, igual Junior visualice la pantalla para que pueda ver las preguntas, ¿ya? No se preocupe que va a haber otro quiz, ¿ya? Para la siguiente clase. Ya, yo voy a preparar otro quiz para que puedan jugar todos, ¿ya? No puedo, profesora. Profesora, yo me he puesto como Estefan. A ver, ¿ya ingresó alguien o ya se sabe? ¡Ah! ¡Ya ingresó el niño! Profesora, borre Estefano. Junior, ya ingresó. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Ya podemos iniciar? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, empecemos. 5, 4, 3, 2, 1, go. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el lago? Colores. Un pilón constativo. Ya pasé. ¡Ya, profesora! ¡Ya me choqué! ¡Ahí sale! ¡Una mujer con un señor! ¿Qué protege los ojos? ¡Ya, profesora! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Cuál es el órgano del oído? Ay, yo no voy a ganar. ¡Oh, yes! ¡Yes! Ay, yo estoy en otro nivel. ¡Oh, yo estoy en el segundo! ¡Ay, yo estoy casi en el último! A ver, en la piel se encuentra el sentido del tacto. ¡Yes! ¡Buena! ¡Oh! Puedes saborear. Gusto. ¡Dios, profesora! Yo voy en el segundo lugar. Oh. Ya. El sentido de los colores. Gusto. Fato. Yes. Ahí sale un pato con un chancho. Ahí sale. Ya se conocido el último lugar. ¿Qué sabores le localizan en la lengua? Dulce, salado. ¡Ya! ¡Ya, profesora! ¡Yo voy ganando! ¡Un perro! ¡Está que sale mirando! ¡Yo voy en primer lugar, profesora! ¡Órgano del olfato es! ¡Oh, qué! ¡Oh! ¡Yo voy ganando, profesora! Ya, muy bien estudiado, Daniel. ¡Primer lugar! Oh. El caracol se encuentra en el oído. ¡Yes! ¡Voy ganando! ¡Yes! ¡Voy primer lugar! ¿Cómo se llama la parte del ojo que puede ser? Yes, voy ganando. Primer lugar. ¿Cuál de estas alternativas es sentidos de seres humanos? Ah.
Listo. Ven. No. Mira la vista. Es primer lugar. Te voy a agarrar. Primer lugar de nuevo. ¿Qué nos permite? En primer lugar, ahí. ¿Cuál es de esas? Te metí en segundo lugar. ¿Qué nos permite? La piel. No, ¿por qué no? Estoy perdiendo. No, estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Elige una de tres preguntas que... ¿Cuál? Que te... ¿Les necesito faltar la base en sentido de... ¡Gusto! ¡Yes! ¡Voy ganando! En séptimo lugar, ¿cuál es de estas alternativas en sentido de los en primer lugar! ¡Listo! ¡Me has activado Power Slide! ¡Paso! ¡Pero qué! ¡Me pasó! ¡Tienes esto! ¡¿Qué me pasó?! ¡Me de... ¡Perdí! ¡Pero...! ¡Soy segundo lugar! Estoy... chicos, no, cuenten el que dice mi, ese no lo cuenten, ¡Profesora! Estoy aquí en un lugar donde están la Nicole, Erika, Christopher y yo, y acá sale un caballo diciéndome... Pero sí, todos con cada número. Sí, ese no lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué hago, profesora? ¡Ya! Por fin me dieron en otro nivel. Siga usted. Va a contar desde el segundo. ¡No puedo salir! No, siga jugando. ¡No puedo salir, profesora! ¡No puedo, profesora! ¡No puedo salir de ahí! ¡No puedo! Ya terminaron. Yo me voy, 9.820. El caballo me te ganó. Ya, a ver. No, cuenta desde Daniel, ¿ya? Daniel sería el primer lugar. ¿Ya? Pero el es... no, porque... Ahora es... ya no puedo jugar. No, el ME es el automático. Es el automático, como yo lo he creado, por eso se va avanzando. Ya, por eso... Entonces, ¿qué hago? Usted, Daniel, sería el primer lugar. ¿Ya? ¡Yes! Maricielo, Nicole, sería segundo lugar con 9.360. El tercer lugar sería... El cuarto... Rosario. Hay dos Maricielos, Nicole. Qué raro. A ver, chicos, todavía quedan algunos minutos. A ver, ¿qué les parece si vamos jugando de nuevo, pero ahora todos juntos, ¿ya? Todos juntos. Ya. Todos responden a la... Así mejor, ¿ya? A ver. Es que yo no puedo salir, profesora, de aquí. ¿No pueden salir? No, profesora. ¿Ya todos terminaron de responder o no? ¿Todavía? Yo sí, profesora, yo terminé de responder todos. Ya me quedo en alguna pregunta. Profesora, todas las preguntas que me han hecho, yo terminé. Dice, came en dead. ¡Soy el rey!
Ya terminé todo, profesora. Ya terminé todo. ¡Vamos en primer lugar! ¡Yes, yes, yes! Tengo las 5. No, sí, las 5 estrellas. Me sale, profesor. Profesora. Ya, a ver, niños. Vuelvan a entrar de nuevo, pero pongan este código. 844396. Ese código entonces, pongan mejor. Profesora, entonces salimos. Machuco, profesora. ¿Es sí para salir? Ajá, sí. Sí, 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 ya. Ya salí. No se puede. Listo. Voy a poner de nuevo. Ya pongan ese código que está acá. Y entrar el código. Sí, este de acá. ¡Profesora! ¿Cuál es el código? Ay, espérate, lo voy a apuntar. ¿El mismo, profesora, el mismo código? No, es otro, es otro. ¿Otro? ¿Te estoy sí, en la pizarra? Estoy... Ah, ya, ¿por qué no podía? 8443. ¿Para qué sirve ese código? Es, vamos a jugar a ver, de ¿para qué sirve ese código? Todo el mismo tiempo. 4, 4, 4. Profesora, sí. Ya entré ya. Ya, ok. No, ahora inicio. Que entren todos. Ya, profesora. Ya, profesora. Ya puse mi nombre. Ya puse mi nombre. Y ya entré, profesora. Profesora. Todos deben de estar. Ya, voy a ya entré, profesora. Profesora, ya entré. Ya hay 9. Está divertido el juego. Sí, pues. Sí, cualquiera sí, puede responder divertido. Esa pregunta. Sí, pero ya me equivoco en alguna. Sí, he respondido todas. Me han dicho. ¿Inicio? ¿Sí? Sí. Sí, profesora, pongo el inicio. Ya. Sí, entraron todos. Ya. Son las mismas. 3, 2, 1. Todos van a responder al mismo tiempo. ¿Cuál ya? Es? ¿Y estas alternativas en el sentido de...? ¿Cuál es nuestra alternativa en el sentido del ser humano? ¿Alternativa? ¡Ay, no entiendo! La lengua. ¡Profesora! Ay, no. ¡Acá me está saliendo! Others are still and wearing you resto o good is is. A mí me sale estar aquí. No, una vez. ¿Y acá dice, profesora? Responden y esperen. Responden y esperen. Se respondan. Faltan dos responder. Respondí. Yo no, why to do to get, correcto, profesora, dice. Correcto, no. No. A ver. Ya fue. Quiero salir. Ay, estoy de la vista ya. Pero, profesora. Pero sigue ahí correcto, profesora, y nada me deja salir. Yo no puedo salir. A mí me han salido incorrect. Listo, 3, 2, 1. Uno. ¿Con qué sentido puedes saborear este objeto? Gusto, gusto. Profesora. Ay, está bien. Ya no me está cosiendo. Ya me logré el juego. Ay, yo me aburrí este juego. Respondan y esperen. Y luego, una vez que termina el tiempo, ahí recién se ve la tabla. ¿Ya? Todavía faltan 28 segundos. ¡Ten cuatro lugares! ¡Pasa el bus! A ver. Es porque mi mamá necesita urgente el celular. Ya, un momento ya vamos a terminar. A ver, presentada. ¡Profesora! Está tardando mucho. Sí, pues mucho tarde. ¡Ay, ya! ¡Corre! ¡Perfecto! Daniel va primero, luego Valentina. No. Pero, profesora, no salen los números. 3, 2, 1, profesora, ¿yo dónde estoy? ¿En qué número estoy? Listo, 3, 2,
1. No. Me comienza el juego. En la piel se encuentra el sentido. La piel se encuentra el sentido. La piel se encuentra el sentido del tacto. ¡Ah! ¡Yes! ¡Yes! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! Sí, terminan de responder. Me sale presentada. Tiempo, por eso vean la pantalla. Vean mi pantalla. Correcto. Yes, correcto. Yes, yes, yes. Primero va Daniel, luego... Ah, no, primero va Valentina. Luego Daniel. ¡No! Luego en el quinto lugar para 3, 2, 1, que comience el juego. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo se llaman los puntitos que la lengua son? ¿Qué le gusta a ti? ¡Yes! ¡Ay, hola! Yo primero. No, yo fui primero. No, yo. Yo te gané primero a responder. Ah, no mientas. ¿En serio? ¿En serio? Me dijeron cuál era los puntitos que te animas a presentar. Ah, bueno, porque soy bueno, yo te creo. Sí, en tercer lugar. Ja, ja, ja. Porque soy bueno, yo te creo. Ya, listo. ¿Quién está en primer lugar? Quiero ver. Sí, ¿quién va en primer lugar? No sé. Yo voy en segundo lugar. ¿Y quién te está ganando? Está ganando. Todavía me ha salido. Correcto. Correcto. Correcto, buena. Tengo 3.700. 3.710. 10 monedas. Ya, 3, 2, 1. ¡No puedo! ¡Qué protege a los ojos! La tierra, las bananas, la caimanes. ¡Ya! Yeah. ¡Yes! ¡Ya! ¡Que salga correcto! 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 Mucho, carga mucho. Sí, es que te salido. No, a ver. Ay, tengo mucho lugar. ¿Qué protege los ojos? La ceja y la luz. No, los párpados, las cejas. No, las cejas. Es ¿sí? Ah, correcto, 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 cuarto lugar. Para mí me ha salido correcto. No, me ha salido correcto. No, ya veo cómo se ya, el orden. Ya, ah. ¡Por favor! ¡Oh, correcto! ¡Correcto! 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 ¡Segundo! ¡Tres segundos! ¿Y yo? ¿Acaso me lo ven a mí? A ver, correcto o incorrecto. Correcto o incorrecto. Yo creo que va a ser correcto. ¡Que salga correcto! ¡Que salga correcto! A mí me salió correcto. ¡Ay, presentado! ¡Por favor, apá! ¡No, mentiroso! ¡Ni todavía no sale! Jerico, Jerico, no me mi puntaje, ¿en qué nivel voy? En el quinto seguro, ¿verdad? ¡Yo voy tercer nivel! No, no te puedo ganarte en segundo lugar, yo. ¿No me ves a mí? ¿Por ahí? No, no, no quiero ver las cosas. ¡Correcto! 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 ¡Sigamos!
Carga con tres, dos, uno. Esperar que el caracol se encuentra en la nariz, el oído, el oído fácil. Primero, correcto. Yo respondí primero. ¿No te salió correcto? Ahora no te creo. El caracol se encuentra en el oído, pongan. Yo la puse ya hace rato. Sí, no, pues. Ay, no me sale nada. ¿Qué tal si después de clase jugamos? Qué bonito tiempo. No, bueno, estamos aprovechando. Porque de casi aquí la tarea. Pensé que voy a salir correcto. A ver, 15 segundos. Oh. ¡Profesora! ¿Qué nivel, en qué nivel estoy? Yo estoy en tercer nivel. Y yo, profesora. ¡Ah, correcto! Correcto. Primero va Junior, luego Estefano, luego Jerico. ¡Oh, sí! ¡El segundo lo va! ¡Fuera! ¡Correcto! Tres. Espérate. ¿Y qué sabor es lo que le dicen en la lengua? Yes. Ninguno. Primero. Yo. Lo machuqué. Qué fácil. Presionar se dice. ¿Qué significa humani? ¿Humani? ¿Qué tal es? Humani trata de el sabor de los maní, pues. Bueno. Correcto e incorrecto, correcto e incorrecto, correcto e incorrecto. Correcto e incorrecto. ¿Correcto? Ah, porque me dice que localiza la lengua dulce, ácida, salada en cuatro. Correcto. Me salió correcto. ¿Qué nivel estoy? No puedo. ¿En qué nivel voy yo? ¿Y tú estoy en qué nivel? Ya ahora lo vemos. ¿Qué nivel estoy? Tres. Dos. Dos. Uno. El oído. Ahora lo digo, ahora lo veo, termina. Yo voy segundo. ¿No han visto la imagen del pastelito? Está en primer lugar. Hay una persona, hay como un niñito de color blanco con un signo de tres signos de interrogación. Sí, por... Primero va Junior, Estefano, Jerico. Bueno. Daniel. ¡Ah, no! Me equivoqué, pero lean, tienen que leer antes de responder. A mí se me fue la mano. Ay, Dios. Dios mío, ya me quiero subir a mi camita. Oye, Daniel. No me supero. Ay, ¿quién va en tercer lugar? Yo en cuarto lugar. Por favor, dígame. Ah, yo voy en segundo lugar.
¿Y quién va en tercero? ¿Yo voy? No, ¿qué? ¿Yo? Qué raro. Incorrecto. Ah. Incorrecto, era olfato. Sí, es que me equivoqué, le he puesto el gusto. ¿Qué nivel está Junior? ¿Qué nivel está Junior? Primero. Tres, dos, uno. Ya, a ver. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama la parte del ojo que puede ser de un color diferente? El iris. ¿Cómo se llama? ¿Qué iris? Ya, bien. A ver, vamos a ver qué es el iris. A ver, espera. Gente, ¿qué me dice? ¿Cuál es otra tramposa? Gente, ¿qué me dice? ¿Por qué son tan tramposos? Imaginación. Hay que imaginación. Ya es el iris. Me sale correcto. 14. Yérico. Ah, me salió Iris, me sale correcto. ¿Sí? A mí, el mío todavía está cargando. Ah. Mí, correcto. No, correcto, me salió correcto. Correcto, me salió. Correcto, me salió. Buena. ¿Quién va en primer lugar? Seguro Junior. ¿Quién estoy? ¿En qué número? Campeón de... La última pregunta. ¿Quién determina recibir el sentido de la vista? Informa el color, tamaño del objeto y tanto están cerca como lejos. Y el tamaño de... Informa el color. ¡Es el color azul! ¡Es el color azul! Yo voy en el segundo lugar. ¿Te lo aseguro? Sí, tú vas a voy en el tercero. Entonces yo, ¿en qué? ¿En qué nivel voy yo? Yo voy en primer lugar, en la espera. Ahora va a salir. Oye, ¿en qué nivel? De acuerdo. ¡Uy, está en tercer lugar! Está en tercer lugar. ¿Y quién está en segundo? Ya que sé. ¡Ya vendes el lugar, por fin! ¡Ya terminamos! Sí, ¡Profesora! ¡Ahí me sale que si quiero jugar! ¡Mira, me salió correcto! Yo le he dicho que es el primerito, me salió correcto. ¡Profesora! ¡Ahí me sale! ¡Un equipo! ¡Ahí está la tabla! ¡2-2! ¡Correcto, Juan! ¿En qué nivel estoy? ¿Dónde estoy? A mí todavía no me sale la tabla. A mí tampoco. Profesora, me ha salido que ponga mi DNI. Dice para continuar jugando. A ver, ahí va a salir el tablero va a salir aquí. A ver, yo que soy cuarto lugar, profesora. Profesora, ya no veo. No ha salido. No sale, profesora, el tablero. ¿Quién gana? Tomás. Profesora, ¿dónde me dice? 75%, ¿dónde me dice el mío? Yo voy a pasar el 75%. A mí igual. Correcto, dos incorrectos. Yo aquí igualito, 75%. Voy a poner en carro. ¿Por qué no somos equipo? Pongan de uno contra uno. A mí, yo tengo 10 correctos y un incorrecto. Yo tengo 9 correctos. Amigos, pongan carros. Es pregunta de carros también. ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, y España! ¡España, a mí me gusta! ¡España! ¡Oh, mejor el bigotito ese! ¡A ver! ¿Y ese lo come el micrófono? ¡Sí! ¡Carros! ¡Son 9 preguntas! ¿Estás seguro que está bien carros? ¿Estás seguro? No creo que esté seguro. No puse sí. Dos carros y hay 9 preguntas de facilazos. ¿Qué carro es este? En primer puesto quedó Junior, luego Estefano, luego Jericho, sí. Daniel. ¡Tercer lugar!
Valentina, Christopher, Nicole. Amigos, pongan desafío de amigos. Profesora, déjame. Profesora, se me entra al juego. Se me salió, profesora. Felicitaciones a los que ganaron el juego, muy bien. Ya, eso sería entonces. Ya, como se encarro ya. Ya. Listo, ya les entregué sus notas también del examen. Ay, no, está en 22 lugar. Yo tengo 10 segundos. ¡Qué carro es este! Profesora, no puedo entrar. Dice coach, conecto. ¡Ay, qué profesora! ¡Ay, profesora! Profesora, se me ha salido. Al grupo voy a enviar la captura de quienes ganaron. Ya, al grupo. Oigan, ¿qué tal si jugamos otra vez? Estoy en... ¡Que pongan en carro, por favor, un ratito más! Sí, pues. No, profesor. Pero ya estoy entrando. Yo le voy a preguntar a mi mamá, ¿ya? Correcto, me salió. No me sale, capaz. ¡Está ahí! A mí me gustan las matemáticas. Ahí está, amigo. ¡Ay, está que gano! ¡Está que gano! Te quedando con los matemáticos. Profesora, se me ha salido el cuestionario. Pero ya he puesto la clave y no me deja entrar. Te que le ganas a los estadounidenses. Te que le gano, amigo. A un estadounidense. Con resultados al grupo. Dice que juega con estadounidenses. Duro es un GT, no. Chao, profesora. Chao, amigos.